No survivors. What took so long? I get it. He's your boss. His family. La temporada 19 de NCIS está por estrenarse en la señal de AXN el próximo miércoles 17 de noviembre y tristemente marcará la despedida del agente especial Leroy Jethro Gibbs, quien dejará un gran vacío entre los fans de esta exitosa serie. Para honrar su labor en el show, decidimos recopilar grandes momentos que nos dio Gibbs, la leyenda, a lo largo de 18 temporadas. Gibbs se enfrenta al terrorista Ari Hasbari, quien está decidido a terminar con la unidad y con la agente Caitlin Todd, una doble agente. Un enfrentamiento los pone al filo de la muerte, en especial a Gibbs, quien termina siendo salvado por Todd, la cual de la nada es asesinada por la agente de Hasbari, dejando a Gibbs y Dinoso aturdidos por lo que acababan de ver. Tras una explosión en una embarcación, Gibbs queda gravemente herido y en coma. Durante su estado de postración, algunos recuerdos del pasado vienen a su mente, como el asesinato de su esposa Shannon y su pequeña hija Kelly. Al despertar no recuerda nada, ni a su viejo amigo Ducky. El equipo de NCIS se enfrenta a un terrorista que planea infectar al mundo con un virus letal. Al tratar de detenerlo, Gibbs se infecta y lo vemos perder el control, al punto casi de la muerte. El equipo logra salvarlo a tiempo después de pasar un buen susto. Gibbs se reencuentra con Maddie, una amiga de su difunta hija Kelly, quien le pide ayuda. Para salvarla de un secuestro, él rompe todas las reglas posibles, mostrando su instinto paternal de protección. En una persecución, el coche en el que iban para escapar cae al agua, donde Gibbs, al borde de la muerte, ve a su mujer y su hija otra vez. Un momento muy emotivo. Aunque los fans ya sabían el secreto de Gibbs desde la tercera temporada, fue en la séptima entrega cuando Abby descubre que su compañero asesinó a sangre fría al hombre que mató a su esposa e hija. Afortunadamente, ella entiende el sentir de Gibbs y decide no delatarlo. Gibbs y el equipo enfrentan a un nuevo terrorista. La tensión crece para el líder del equipo de NCIS, porque matan a su segunda ex esposa y amenazan con matar a la tercera. Toda la persecución los lleva hasta Irak, donde Gibbs resulta muy herido, al borde de la muerte. En ese momento vuelve a revivir su pasado y sus traumas. Al salir de ello, retorna totalmente cambiado. En recuperación, Gibbs recibe una invitación del agente de la DEA, Luis Mitchell, para esparcir las cenizas de su padre, Kurt Mitchell, el hombre que murió protegiendo a su esposa e hija. Esto lo hace enfrentarse a su pasado, pero ahora en el plano terrenal. Gibbs consigue la fuerza para volver a la casa que compartía con su familia. Después que pensamos que había muerto temporadas atrás, Shiva reaparece y le advierte a Gibbs el grave peligro en el que se encuentra. Ella quiere protegerlo a pesar de que está molesta porque él la dio por muerta y no la buscó más. En medio de un caso en el que está persiguiendo a un asesino, Gibbs pasa un rato junto a Marcy en su barco, sin saber que este explotaría y lo dejaría inconsciente en medio del agua. ¿Qué pasará con Gibbs? Descubre su destino y si sobrevivió al último ataque en el inicio de la temporada 19 de NCIS a partir del 17 de noviembre y todos los miércoles a las 9 de la noche por AXN. Así no es como termina. ¡Ayuda! NCIS, los miércoles a partir del 17 de noviembre, por AXN.